Marcela Navarro nos va a contar una historia de compromiso docente que nació a partir de un par de zapatillas. Una hermosa historia, una historia solidaria que involucra a una familia y también a una maestra, una escuela. Marcela, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, Marcela. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Nos encontramos acá en la escuela Tierra de Huarpes, esto es en el barrio Paraguay, en el departamento Guaymallén. A mi derecha, dos docentes que trabajan y mucho el tema de la solidaridad. Valeria Jury hace 28 años que es docente, siempre en escuela urbanos marginales. Y también está con nosotros Isabel Chepi, que es la vicedirectora, que también trabaja muchísimo con el tema solidario. Pero vamos a arrancar con esto que esta mañana escuchaba Matías Pascualetti en una nota que hacía en Newell que me emocionó. Y vamos a ver si también se lo podemos contar a todos los mendocinos para que se emocionen con nosotros y sobre todo que ayuden porque pueden ser solidarios, que es, vamos a contar la historia del chico de las zapatillas rotas. ¿Cómo estás, Valeria? Hola, buenas tardes, muy bien. Sí, la historia de mi querido alumno de séptimo. Resulta que somos maestras que siempre miramos para abajo, como digo. Siempre vemos si los chicos están provistos de calzado, de camperas. Y me tocó entrar al aula. Yo doy lengua y cuando veo las zapatillas de él y veo en el estado que están, decido buscar otro calzado porque yo digo, así no puedo dar clases. Y como siempre tengo yo guardaditas cosas, las cosas que me dan gente solidaria, que me ayuda, alcancé a ver un par de zapatillas que le iban perfecto. Lo llamo aparte, se las prueba, se le cambia la cara y me dice, muchísimas gracias, señor. Seguimos con la clase y él se va a su casa. Al otro día, ¿qué sucede? Llego a la aula y veo las zapatillas rotas de él y le digo, Ciro, esas zapatillas las íbamos a descartar, no sé si te acordás, perdón, dije el nombre. Entonces él me llama aparte y me dice, yo le voy a contar algo, señor. Yo vivo con mi papá y mi mamá del corazón. Me emociono. Y mi mamá del corazón sale a lavar afuera, porque nosotros vivimos en la villita, y entre la ropa que lava de mis hermanos, lava mi ropa. Y yo veo que se congela con los gomones son como los crocs. Y dije, ¿cómo voy a tener yo estas zapatillas si se las puedo dar a ella, que ella me hace la comida, ella me lava la ropa? Y se las dio. Y la mamá le dijo, pero ¿y vos cómo vas a hacer para la escuela? Dice, vos no te preocupes porque yo sé que en la escuela voy a buscar otras y va a haber alguien que me va a dar otras. Y así fue. Conseguí otras zapatillas y bueno, y tratamos de que él se sintiera bien porque dio lo poco que tenía. Y en ese momento que él me hablaba, dije, el maestro acá es él, no soy yo, es él. Una clase magistral de valores, de empatía, de solidaridad. Y en ese momento recordé, mi escuela trabaja mucho los valores, mucho la educación emocional. Y dije, está dando sus frutos, aunque no lo crea. Esa es la historia breve de Ciro. ¿Y ellos viven en una situación compleja? ¿Cómo es su casa? Ellos alquilaban una casita, pero no la pudieron seguir pagando. Entonces les han prestado como un terrenito las hermanas del papá. Y están, ayer le pregunté a su mamá en forma muy precaria, me habla de cartones, me habla de nylons, y que pasan frío, y entonces se me ocurrió pedir ayuda para empezar a construir algo precario de ladrillos, que ellos ya no pasen frío. Pero sí, viven en, como diría mi alumno, en la villita.
Bueno, tenemos dos números de teléfono que vos nos diste para que ayuden, se pueden comunicar, por ejemplo, toda la gente que quiera ayudar con la escuela, porque la verdad que no es el único caso, hay muchos casos, hay muchos chicos que necesitan un montón, y si no, directamente con la familia, así que seguramente lo tienen ahí en pantalla para que la gente ya pueda ir llamando y también ir ayudando. Pero acá también está la vicedirectora y le queremos preguntar sobre eso. ¿Cuántos casos ustedes ven a diario en esta realidad tan dura que tiene Argentina? Tanta gente, digamos, en la situación de pobreza, que no se llega con los alimentos básicos. Bueno, no se llega a comprar un par de zapatillas, por más barato que sea. Buenos días. Bueno, actualmente, digamos, el porcentaje del alumnado que tiene necesidades ha aumentado enormemente. En tiempos atrás, por ejemplo, teníamos del 100% un 20% carenciado y ahora se ha invertido eso. O sea, ahora tenemos un 80% de niños carenciados y con necesidades básicas insatisfechas y un 20% que sí logran cumplir esas necesidades. Entonces, tenemos muchos IROs en la escuela. Bueno, así que a la gente que ayude con lo que pueda. Sí. Sí, a ver, también necesitamos cosas para el establecimiento, porque por ahí ellos lo poco que tienen lo dedican para la comida y por ahí los útiles, los elementos de clase no lo alcanzan a comprar, entonces por ahí las maestras en general, todas, sacan de su bolsillo para poder que los chicos tengan sus fotocopias, colores, reglas, bueno, los elementos indispensables para poder dar clase. Y para que los chicos se sientan contenidos y quieran venir a la escuela. En general, todos los chicos tienen muy buena asistencia porque les gusta venir a la escuela, porque es el lugar que los contiene, que los apapacha, que les da un poquito de afecto por ahí cuando en su casa no lo tienen. Hay casos de niños muy carenciados de afecto, muy carentes de amor, y es la escuela la que reemplaza en este caso esa afectividad. Entonces, por eso el niño le gusta venir a la escuela, porque hay maestras como Vale y como muchas maestras de la escuela que nosotros, a ver, trabajamos por nuestra vocación, que es lo que nos mueve y lo que muchas veces nos hace quedarnos en este lugar donde hace muchos años que estamos, y porque queremos la escuela, la hacemos nuestra, es nuestra segunda casa. Muchas gracias, chicas. Gracias, muy amable. Y dejamos ahí los teléfonos para que todos los que puedan quieran colaborar lo puedan hacer, digamos, con esta escuela o con las escuelas que tengan cerca o con la familia con la que puedan ayudar o con quien quieran, pero bueno, todo ayuda. Marcela, toda la información que tenemos. Gracias. Esta historia empieza a partir de un par de zapatillas, pero fíjate cómo desnuda una realidad que están viviendo muchas familias. Hemos dejado los teléfonos al pie de la pantalla, si ustedes pueden darles una mano a partir de la necesidad de un par de zapatillas, hemos podido ver algo que ya sabemos, ¿no? Pero que hoy le damos visibilidad, tal vez por este caso, los niños de la escuela tienen, por la zona, por la necesidad, muchas carencias, lo decía la vicedirectora, algunas son afectivas y otras son materiales. Ropa, abrigo, está haciendo mucho frío y útiles escolares. Si tenés en tu casa y puedes colaborar, los teléfonos están al pie de la pantalla y la verdad que le vas a dar una mano grande. Carencias, alimentos, vestimenta, de todo hace falta. Compartimos con ustedes la última pausa, ya venimos con el final.